la comisión de expertos chinos que visitaron la sede mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para preguntarle cómo ellos habían logrado falsificar la firma de Dios para hacerse dueño de todas las cosas, los poderes que le pertenecen a Dios. Esa misma comisión me visitó y me proponen buenos negocios. Me dicen que como yo fui el que descubrí la forma como los adventistas falsificaron el nombre de Dios, ellos insisten que unidos, los falsificadores chinos y yo, podríamos hacer negocios muy beneficiosos para ellos y para mi familia. Y la verdad, mis amigos, es que estoy pensando en tremenda propuesta, porque es difícil rechazar una propuesta de una nación poderosa como es hoy la China, que está haciendo competencia con el poderío norteamericano. Pero como ellos insisten que yo poseo secretos especiales, ellos quieren hacer negocios conmigo. Lo estoy pensando. Hay muchas posibilidades que tome la decisión correcta de hacer negocios con los chinos, porque los chinos y los adventistas sí que saben de falsificaciones.